mano del cielo y acariciando su pelo, rulo y señal de la cruz. La caricia de Jesús hizo posible el milagro, convirtió la red en tierra, el balón hizo palomas que aterrizaban su paz en la isla Soledad, borrando una absurda guerra. Judas no juega esta tarde, lo expulsaron por traidor. Y 11 apóstoles de Cristo con sus oídos al cielo, consultándole al Señor. Y Jesús dijo: me voy. De tácticas ya no hablo, pero un consejo les doy. La pelota siempre al 10, que ocurrirá otro milagro. Futbolista tucumano que tuvo una muy buena campaña en Bolivia, en Industrial Fútbol Club, donde consiguió el ascenso con este equipo. Se llama Nahuel Rodríguez, tucumano, 22 años, y lo recibimos. Nahuel, bienvenido, buen día, ¿cómo estás? Bien, gracias, muchas gracias. Bueno, todavía disfrutando, me imagino, el ascenso conseguido en Bolivia, ¿no? Sí, gracias a Dios logramos ese objetivo que nos pusimos, los compañeros, en este club que me recibieron muy bien, y bueno, 3 fechas antes ascendimos, gracias a Dios. ¿Hace cuánto que estabas jugando allí en Bolivia? Y hace 2 años que estoy en Bolivia. ¿Cómo se dio esta llegada? Y yo jugaba en Sportivo Guzmán y vino un técnico boliviano, el profe Montalvo, y me vio ahí jugar y me hizo la propuesta de ir para allá y viajé a jugar para el equipo de él. Un fútbol totalmente diferente, ¿no? Sí, muy diferente, muchos extranjeros, otro nivel, un poco más difícil. ¿Y cómo fue ese ascenso? Y fue duro, peleado, porque estábamos con un problema con algunos jugadores que estaban lesionados y bueno, teníamos que ganar sí o sí ese último partido, o sea, 3 fechas antes teníamos que ganar sí o sí, porque si no se nos complicaba después, y gracias a Dios pudimos ganar 2-0 y tuve la suerte de aportar con mi gol para ese ascenso. ¿Te mueves por todo el frente del ataque, no? Sí, sí, por todo el frente del ataque, a veces juego de volante también. Perfecto. Nahuel, y imagino, esto llevó a que recibieras otras propuestas para cambiar de aire también, ¿no? Sí, sí, ahora mi representante, Rodrigo García, me llamó para que esté saliendo dentro de 15 días a Santiago de Chile para firmar un contrato con el Club Ranger de ahí de Chile. Una linda vidriera Chile, ¿no? Más digo ahora por lo que se ve en la Copa América, todo, una linda oportunidad. Copa, sí. Linda bueno, chance que... para mostrarse. Sí. Y además jugando en Primera División. Claro, en Primera División. Nahuel, ¿acá jugaste únicamente en Sportivo Guzmán? No, tuve un paso por, bueno, el chico en Atlético, experimental, y de ahí Sportivo Guzmán. ¿Cuesta más mostrarse acá en la provincia? Sí, cuesta mucho. Hay muchos chicos que están el nivel de uno y es más difícil, digamos.
Tienen condiciones, pero les cuesta, ¿no? Sin lugar a dudas, porque siempre se traen refuerzos, se buscan otras partes. Claro, siempre vienen de otros lados, así que bueno, a veces uno tiene que emigrar para lograr resultados. Seguro. Nahuel, ¿cuál es el sueño, la expectativa que tenés? Y poder salir campeón ahora en Chile, que sería muy lindo para llegar, no sé, como un colega mío como Maxi, llegar a Europa y jugar ahí. ¿Y por qué no también soñar con alguna vuelta y jugar en uno de los grandes de la provincia, ¿no? Y sí, en Atlético Tucumán sería un placer jugar ahí en Atlético, un sueño. Seguro. Bueno, Nahuel, felicitaciones, vamos a seguir de cerca lo que pasa con tu carrera, así que bueno, te deseamos lo mejor ahora en Chile y que bueno, que sigan los éxitos, y a darle para adelante porque sos joven y tenés condiciones, así que seguramente las cosas van a salir bien. Muchas gracias y saludos para todos los que... mis amigos que siempre me apoyan y mi familia. Lo mejor, ¿eh? Muchas gracias. Seguimos ahora con Omar, después de la nota con Nahuel Rodríguez Tucumano, que salió campeón en Bolivia, logró el ascenso con Industrial Fútbol Club y ahora se va a jugar en la primera división del fútbol chileno. Seguimos con Omar. Bien, muchas gracias.